Feliz Día Mundial de la Educación Ambiental. Hoy, 26 de enero, es un día muy importante para nosotras, cuya finalidad es que la sociedad cree conciencia sobre el medio ambiente y se preocupe por él y por sus problemas, para así trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones. Es una educación que dura toda la vida, se trabaja en todos los ámbitos y todos tenemos la capacidad de enseñar y aprender. Todos formamos parte del medio ambiente y, por lo tanto, formamos parte de sus problemas. Y está en nuestras manos ser parte de la solución. Y hoy os traemos una herramienta muy buena para trabajar la educación ambiental, como son los cuadernos de campo. ¿Qué son? Pues son libretas donde yo tomo registro y notas de todo lo que veo en mis salidas al campo. Animales, plantas, vegetales, fenómenos atmosféricos. Es un registro científico de todas mis salidas al campo. ¿Quién lo puede usar o a quién va dirigido? Bueno, pues a todos los públicos, lo usan los científicos para tomar notas de todas sus salidas al campo que luego se pueden convertir en estudios mucho más complejos. Pero nosotros nos queremos centrar en los niños y en los jóvenes, que son los que más se sorprenden a la hora de descubrir el mundo que les rodea. En la sociedad que vivimos hoy en día, donde todo va tan rápido, tener un contacto in situ con la naturaleza nos hace reconectar con el medio ambiente y a los niños les hace desarrollar una empatía y un amor por la naturaleza. Además, amplía mucho sus conocimientos, ya que trabajan la composición escrita, la escritura descriptiva, trabajan la observación y la creatividad. ¿Cómo podemos tener el cuaderno de campo? Pues muy sencillo, podemos comprarlo, ya vienen hechos, o bien podemos hacer el nuestro, con cartulina, con folios, una cuerda, unas argollas, decoramos la portada y ya tenemos el cuaderno de campo. Podemos hacerlo narrativo o también esquemático. Podemos tener uno general para apuntar todo cuando salimos o bien podemos tener diferentes tomos según el tipo, es decir, mamíferos, minerales, plantas. Cada uno puede hacer el suyo como más le guste. Pero hay una serie de datos que sí que tenemos que tener siempre, como por ejemplo la fecha, la hora, el lugar, observaciones, pues qué estaba pasando, qué tiempo hacía, con quién íbamos. Podemos describir el paisaje, hacer un plano, poner una fotografía. Si ya, por ejemplo, vamos a describir alguna especie en concreto, pues siempre muy importante el nombre científico y el nombre común. Si son aves, pues describir el pico, el color, la silueta en vuelo. Si son mamíferos, pues describir la huella, los rastros, las madrigueras. Nos pueden ayudar mucho los diferentes tipos de guías que hay en el mercado, ¿vale? Los hay de plantas, de animales, de hongos y también existen aplicaciones para móviles. El Tajo Internacional está lleno de vida, solo tenemos que salir ahí fuera y descubrirlo. Pero como buenos y buenas detectives, recordar que no podemos dejar ningún rastro de nuestra visita. Así es que os invitamos a abrir los ojos, descubrir los colores, los tonos, los matices, las siluetas de las aves. Agudizad el oído, descubrir el sonido de los arroyos, del viento, cómo se comunican las diferentes especies. Entrenar bien la nariz, ya que el olfato es el sentido que mayores recuerdos nos trae. El Tajo Internacional está lleno de plantas aromáticas y así podrás descubrir también sus beneficios para nuestra salud. Preparar nuestras manos para tocar el musgo, picaros con una ortiga o sentir el tacto de la pizarra. La naturaleza tiene mucho que enseñarnos por una educación ambiental de calidad.